El caracol es una concha univalva o animalillo testáceo. Y es cierto que su casa une dos prerrogativas y conveniencias singulares, que son su grande consistencia y levedad que admiran. Por más que sea lento su movimiento, llega a donde pretende. No tiene piernas, mas en su lugar le sirven pellejos grandes y musculares. Estos, desarrugándose, se alargan y después, apretándose, hacen seguir a toda la concha que carga. Esto nos decía el padre José Sánchez Labrador en su Paraguay Natural, escrito en 1767 en las misiones jesuíticas. Hoy, pasados más de dos siglos, se escribe un nuevo capítulo de esta historia natural. Solo en un pequeño tramo de su vasto recorrido, el río Paraná corre en un lecho plano con numerosas islas, escollos e innumerables rápidos. Esta es la región de Yaciretá, en el noreste argentino, al norte de la provincia de Corrientes. Los organismos adaptados a este ambiente no pudieron extenderse hacia otras latitudes debido a un fenómeno conocido como fidelidad ecológica, que determina formas de vida denominadas endémicas o exclusivas del lugar. Este es el caso de los caracoles del género Ailacostoma, un notable grupo de moluscos que despierta un especial interés científico en estos momentos. Veamos algunas de sus características. Como todos los caracoles, son moluscos, esto es que su cuerpo es blando y no está segmentado. Suele segregar una caparazón o conchilla calcárea y tiene una parte muscular llamada pie. Son gastrópodos, pues tiene el pie muscular ventral que utilizan para desplazarse y una sola conchilla generalmente arrollada en espiral. Además son prosobranquios, ya que respiran por branquias y poseen un opérculo con el que pueden cerrar la abertura de la conchilla. Su conchilla es cónica, de color pardo oliváceo, según la especie, con un tamaño aproximado de 4 centímetros. Su sistema reproductivo involucra un raro sistema de multiplicación sin la participación de machos. Este sistema se denomina partenogénesis, ya que no se han detectado machos en las poblaciones adultas. Por otra parte, en relación a otras especies, producen un número notablemente bajo de crías, hasta un máximo de 3, las que son paridas vivas y perfectamente formadas, siendo una copia en miniatura de sus padres. Esto representa una adaptación importante, ya que solo estando perfectamente formadas, las crías pueden soportar la violencia del agua y alimentarse de un verdadero jardín de algas que crece en las límpidas y someras aguas. El Ailacostoma se encuentra en América del Sur desde los remotos tiempos de los dinosaurios, aunque los cambios climáticos e hidrográficos posteriores determinaron una gran reducción en su distribución. Solo una localidad, por debajo del trópico de Capricornio, conservó las características originales. Se trata de la zona de los rápidos de Yaciretá, en el río Paraná, ahora inundada por el embalse de la represa del mismo nombre.
Debido a la peligrosidad de este ambiente, con enormes riesgos para la navegación y lo extremadamente reducido de su distribución, estas especies fueron ignoradas por los colonizadores y pasaron inadvertidas a los ojos de los lugareños. Yo estoy del año 74, ¿eh? Por acá no lo ha visto. No, yo no. ¿Cree que alguna vez vio? No me acuerdo, viste, pero... Yo siempre recojo todo lo que encuentro así. Ajá. Llevo todo allá y no, nunca encontré. Los científicos descubrieron y describieron estas especies por primera vez después de 1950. Como los rápidos de Yacyretá eran el único lugar donde se encontraban, era lógico pensar que cuando estos desaparecieran por el llenado de la represa, los caracoles desaparecerían también. Yo me acuerdo cuando los ríos bajaban en una determinada época y subían otros, pero después se perdían. Hoy, más de 10 metros de agua cubren los otrora correntosos rápidos, transformando un fondo rocoso, cubierto de algas y pleno de oxígeno, en un oscuro y fangoso lugar, desprovisto de vida. Previendo el triste destino de estos caracoles, un grupo de biólogos del Museo Argentino de Ciencias Naturales, con la colaboración de la entidad binacional Yacyretá, a cargo de la represa, inició su búsqueda, rastreando toda el área de sus localidades típicas.